¡Shalom, amigos! ¡Shalom, Javerim! Estamos muy felices de hoy juntarnos dos amigas virtuales para contarte todo acerca de los preparativos, cómo se celebra Hanukkah alrededor del mundo y en Israel. Así es, Silvana. Hoy estamos juntas para poder compartir cómo celebramos Hanukkah en diferentes partes del mundo. Ya falta muy poquito para el 10 de diciembre, en cuanto se pone de noche, para que los judíos alrededor del mundo celebremos esta fiesta de las luminarias, esta fiesta de Hanukkah, en donde vamos a celebrar la rededicación del Templo de Jerusalén y también nuestra propia rededicación a nuestras tradiciones. Pero antes, nos gustaría que nos conozcas. Yo soy Keren, del canal La Chica Hebrea, y en mi canal hacemos contenido sobre Israel. Recorremos Israel y también hablamos de todo lo que tiene que ver con la tierra de la Biblia, las festividades, la tradición y mucho, mucho más. Te invito a que, si te gustaría aprender, puedas seguirme en mis redes sociales y mi nombre es Keren. Mucho gusto para los que no... Y yo soy Mora Silvana y en mi canal podés aprender tradiciones y costumbres de la vida judía para conocer más acerca de nuestras tradiciones y también para vivir una vida judía plena. Te invito a conocer el canal, a ver los distintos playlists si te interesa saber acerca de Hanukkah. Tengo un playlist lleno de muchísima más información acerca de este tema, así que te invito a conocerlo. Nosotras crecimos en Sudamérica, yo en Argentina y Keren nació en Paraguay, y por distintos motivos las dos emigramos de nuestros países. Yo vine a los Estados Unidos y Keren fue a Eretz Israel, al Estado de Israel. Así es, yo nací en Paraguay, la Mora Silvana en Argentina, como dijo, y hoy estamos en dos lugares donde puedo decir que realmente se vive Hanukkah de una manera muy especial. Tanto en los Estados Unidos como en Israel se vive Hanukkah de una manera especial. Le vamos a estar contando por qué. Porque está preparado ambos países con muchas temáticas y muchas cosas especiales para celebrar esta festividad. Así que quédense, Javerín, vamos a aprender y a ver cuáles son estos puntos de diferencia entre estos países, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y en Israel. ¿Cómo celebramos Hanukkah en diferentes lugares, pero unidos todos, felices celebrando? Hoy te queremos contar qué cosas son similares y qué cosas son distintas en la celebración en Sudamérica, en Norteamérica y en Israel. ¿Pero vamos a aprender? Dale. Algo que nos diferencia en Sudamérica es, por supuesto, el clima. En el norte de Estados Unidos, donde vivo yo, hace frío, comenzó a nevar. Y por supuesto que las noches van a ser muchísimo más largas y van a ser muchísimo más oscuras. Acordate que siempre comenzamos a celebrar Hanukkah, que dura por 8 días. El primer día de Hanukkah es el 25 de Kislev, que son 4 días antes de la luna nueva. Con lo cual el cielo está súper oscuro, las noches son súper largas y hace frío y está oscuro. Y entonces la idea de traer luz al mundo es muy evidente. Así es. Lo mismo pasa conmigo. Yo nací en Paraguay y en la época de Hanukkah tenemos bastante calor. Es una de las épocas más calurosas del año, pero en Israel tenemos frío. Empieza la temporada de frío, entonces sabemos que cuando comienza a llover, comienza un poco a refrescar, a hacer un poco más de frío, nos estamos acercando a Hanukkah. Así como en Paraguay, en la Argentina, la época de Hanukkah, las clases terminaron, estamos de vacaciones, hace calor y vamos a la playa y nos divertimos un montón durante el día, así que llegar a casa luego de todo un día de estar en la playa y cansarse, y tener que esperar hasta que se haga de noche, tal vez a las 9 de la noche,
A veces se hace un poco difícil, sobre todo cuando yo era chica, a veces me quedaba dormida incluso antes de que haya que encender las velas de Hanukkah. Yo creo que por ese motivo tal vez es un poco más fácil para nosotros que vivimos en el hemisferio norte celebrar Hanukkah con esta idea de la fiesta de las luminarias, Hag Urim, la fiesta de las luces, y esta idea de iluminar la noche oscura. Pero creo que alrededor del mundo también podemos pensar y focalizarnos en la idea más metafórica de la fiesta de las luces, en convertirnos nosotros en esa luz o compartir nuestra luz interior, incluso convertirnos en el shamash, en la vela que enciende a las demás, en la persona que puede inspirar a los demás, ¿por qué no? Aquí en Israel, cuando salimos a recorrer, salimos a las calles, podemos ver todas las casas que tienen como unas cajitas especiales donde se pone la Hanukkía para publicar el milagro, y realmente es hermoso ver cómo cada hogar se une para celebrar este milagro. Y como estuve diciendo al principio, yo siempre digo que cuando estoy encendiendo con mi familia las velas de Hanukkah, estoy pensando en toda la historia como Eretz Israel, desde el comienzo, cómo siempre en Kadosh Baruj Hu, el Eterno, estuvo con nosotros en toda nuestra historia, sigue estando hasta el día de hoy. Y eso podemos ver no solamente en la historia, sino que también en nuestra vida personal. Hanukkah para mí realmente es sinónimo de eso, sinónimo de contar y seguir contando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, todos esos milagros que nos siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Es muy hermoso ver de repente caminando por Jerusalén, por la ciudad antigua, que el año pasado pudimos estar con mi esposo, pudimos ver cómo se iban encendiendo en la Ira Tiká, en la ciudad antigua, las luminarias de Hanukkah y las familias cantando afuera. Era de verdad muy, muy emocionante. Nuestras tradiciones y nuestras prácticas judaicas se han visto influenciadas en cada generación por la cultura que nos rodea. Y esto es súper evidente en la fiesta de Hanukkah, que sucede muy cerca de la Navidad. Aquí en Estados Unidos, la gente celebra la Navidad incluso si no es cristiana. Y muchos lo hacen de una manera un poco más secular. Realmente, Silvana, como estás mencionando, Navidad es una festividad que abarca a toda la nación. Sobre todo voy a hablar de Paraguay. Es una festividad que todas las familias se envuelven a preparar esta fiesta con alegría. Y Hanukkah es una fiesta muy poco conocida. Voy a hablar específicamente en este caso de Paraguay. Muy pocos conocen y es una festividad mucho más privada, donde celebramos más bien con nuestra familia a puertas cerradas. Pero la fiesta de Navidad y de Año Nuevo es la que abarca a todo el país, y esa es la gran diferencia también que vemos en Latinoamérica y en Israel, que en Israel prácticamente no se celebra, no hay fiesta de Navidad, pero Hanukkah es la festividad por excelencia en esta época del año. Por lo menos en la Argentina, la mayoría de mis amigos son católicos y por lo tanto tenían una idea religiosa de la Navidad. Aquí en Estados Unidos, algunos son religiosos, pero mucha gente celebra la Navidad porque de una manera secular, con una idea de, no sé, de traer luz al mundo, de estar alegre, de tener ese espíritu navideño de felicidad y de bondad. Entonces, mira, hoy en la mañana fui a dar una vuelta por mi barrio después de llevar a mi hijo a la escuela y vas a ver que en cada una de las casas había luces, arbolitos, decoraciones. La gente decora la casa, como diríamos, full on, con todo. Entonces esto ha hecho una influencia muy grande en nuestra tradición, porque no solamente la gente tiene su Hanukkía en la ventana, sino que muchos de mis amigos empezaron a decorar su casa
para Hanukkah. Así que a veces vas en algunos barrios alrededor y vas a ver las casas decoradas de Navidad y algunas también con mucho orgullo mostrando decoraciones de Hanukkah. Y si no tienen decoraciones de Hanukkah, tal vez incluso usan luces azules y blancas para diferenciarse un poco de las verdes y rojas que usan la gente que celebra la Navidad. Aquí en Israel podemos sentir el ambiente de Hanukkah cuando comenzamos a salir por las calles y vemos que las sinagogas comienzan a prender la Hanukkía que tienen generalmente en la parte de los techos, la parte alta, y también en cada una de las ciudades comienza a decorar la ciudad con objetos también luminosos de la Hanukkía, o sea, de la Hanukkiot. Así que toda la ciudad se va preparando y el país se va preparando con estas bellas decoraciones. No vemos tanta decoración así como me estás hablando, Silvana, en Estados Unidos, que decoran inclusive casas y decoran bastante. Acá en Israel no se ve eso, pero sí se ve que las casas empiezan a preparar las cajitas donde van a poner todo lo que es la Hanukkía fuera de las casas, y esa es la forma que se decoran las casas y se decora la ciudad y el país entero. El hecho de que la Navidad se haya convertido en algo tan comercial, menos religioso y más comercial, de comprar cosas y adquirir, también ha influenciado mucho las costumbres de Hanukkah. Porque hoy en día en los negocios te venden un montón de decoraciones para la casa. Mira, yo tengo puesto este suéter, este buzo de Hanukkah. Lo conseguís en cualquier lado. Mira, fui a este negocio que se llama Christmas Tree Shop. El arbolito de Navidad, del negocio del arbolito de Navidad. Y mira la cantidad de cosas para Hanukkah que tienen y que venden. Yo no me pude resistir y me compré este cuadrito que dice Let's get lit, encendámonos. Costaba $2.99, así que me pareció que valía la pena. Hay tantas cosas que te venden, incluso, mira, ¿te gusta? Pero bueno, me parece que si bien el único ritual que tenemos que hacer es encender la Hanukkía, todo lo demás que agrega no es necesario, pero bueno, trae un poquito más de alegría. Así es, Silvana. Acá en Israel se siente muchísimo, a diferencia, como estuve mencionando, de Paraguay. En Paraguay prácticamente no encontramos artículos para celebrar Hanukkah. En todos los lugares donde vas puedes encontrar un montón de artículos para decorar para Navidad, para Año Nuevo, para Reyes, pero para Hanukkah es totalmente nulo. Pero aquí en Israel, donde vayas, ya sea en el supermercado, en alguna tienda de souvenir o alguna tienda de cosas para el hogar, puedes encontrar un montón de decoración para decorar las mesas, decorar la casa de Hanukkah. Y también muchas de las cosas que podemos mencionar también es el preparado para, por ejemplo, prender la menorá. En este caso tengo un ejemplo aquí de que nosotros ya nos estamos alistando. Tenemos nuestra menorá y también tenemos estos que son los aceites para prender y también las velas que vienen. Hay algunas velas que ya vienen con el aceite incorporado, que es como ya está como un poco duro para después se va, con el fuego se va ablandando. Cosas que para mí es realmente toda una novedad, porque en Paraguay no encontramos generalmente todos estos artículos que ya están preparados aquí en Israel. Aquí tenemos muchísimas opciones y bueno, Eretz Israel, que es la fuente, es el lugar donde yo creo que se celebra por excelencia, encontramos muchísimas opciones, tanto para la celebración como también la comida, porque podemos salir y comenzar a ver esta souvenir de todos los colores y también podemos en diferentes sabores también. Y también podemos ver, por ejemplo, en el caso de los latkes,
podemos ver que vienen inclusive en manera ya pre-preparadas. Así que hay miles de opciones aquí en Israel para celebrar Hanukkah. Ahora, en la Argentina, en Paraguay, en Israel y aquí mismo en Estados Unidos, una de las costumbres más divertidas es, por supuesto, jugar al dreidel. El dreidel es este trompo que tiene cuatro letras. Nun, Gimel, Hei, Shin. Por supuesto, estas cuatro letras son fuera de Israel, porque el dreidel de Israel, Karen te lo puede decir muy bien, la chica hebrea te lo puede decir muy bien, incluye Nun, Gimel, Hei, y Pei. ¿Por qué? Un gran Nes Gadol Hayasham, un gran milagro ocurrió allí, y en Israel dicen un gran milagro ocurrió aquí. Claro, lo que no puede faltar es también tener el cebibón en casa, y así como dijo la Morá Silvana, el nuestro tiene la Pei, que es que el milagro sucedió aquí en Eretz Israel. Yo creo que la comida de las fiestas judías es algo que nos une alrededor del mundo y muchos tenemos comidas similares. En Hanukkah comemos comida frita en aceite, por supuesto, porque recordamos el milagro del aceite. No solamente con crema agria, pero también con puré de manzana. Le dicen sour cream y applesauce. Y hay como dos teams, como dos grupos. La gente que le gusta los latkes con sour cream y la gente que le gusta los latkes con applesauce. Yo particularmente nunca en la Argentina había escuchado acerca de comer latkes con puré de manzana. ¿Y vos? No escuché nada parecido que se coma con puré de manzanas o algo así. Aquí solamente comemos los latkes, o en hebreo levivot, ragil, normal. Así que tengo que ir a Estados Unidos porque ya me entró las ganas de probar esa levivot especial que estás mencionando. Y por supuesto que no pueden faltar las sufganiot, que son las donas rellenas con mermelada. A mí me gustan rellenas con mermelada y también con crema pastelera, pero en Israel tienen una variedad increíble, ¿no? Acá en Israel sabemos que Hanukkah se está acercando cuando vamos al shopping, vamos a la panadería, a los lugares, y comenzamos a ver en exposición todos los tipos de sufganiot que realmente aquí en Israel hacen como si fuera un arte. Realmente se inspiran y hacen de diferentes sabores. Inclusive hacen, por ejemplo, de pistacho, de cookies, de todo lo que son galletitas, de diferentes sabores. Inclusive le ponen en la parte de arriba, le ponen como extra de relleno, algo especial, que puede ser algún licor o algún chocolate, algo así. Entonces también puedes poner un extra a tu sufganía. Y es realmente súper, súper especial y muy, muy rico, muy decorativo. Generalmente nosotros en casa, el primer día de Hanukkah, vamos a estos lugares especiales donde se hace y compramos así las más lindas, las más como no tradicionales, que son las más sencillas, para poder comenzar esta celebración. Así que es muy, muy especial en Israel, como dijiste, Morá Silvana, esta parte, la parte de los sufganiot. Y una de las cosas que a mí me parece muy lindas para compartir es que aquí en los Estados Unidos, en todas las plazas importantes, incluso en mi ciudad, cada sinagoga lo hace. Enciende una hanukía, una menorá de Hanukkah inmensa afuera, en una manera pública. Yo creo que es muy lindo que así como los Maccabim realmente lucharon por la posibilidad de ser libres de expresar su judaísmo. A mí me parece una muy buena idea poder recordar qué importante que son nuestras propias tradiciones. Incluso cuando toda la gente alrededor nuestro está celebrando otra cosa, qué lindo que es
que podamos compartir nuestras propias tradiciones con el mundo. Lo lindo de Hanukkah es que generalmente en todos los Hagim, en todas las fiestas que tenemos en nuestro calendario hebreo, en nuestro calendario de festividades, podemos decir que Hanukkah es la fiesta, como estuvimos mencionando varias veces en este video, la fiesta de los milagros, la fiesta de iluminar, de traer luz al mundo. Entonces, lo lindo es que esta festividad se puede celebrar fuera de nuestras casas, o sea, la parte exterior. Todas las otras festividades prácticamente celebramos dentro de casa, reunidos en una mesa con nuestra familia íntima, amigos íntimos, pero Hanukkah al contrario, celebramos o en la sinagoga, también en nuestras casas y fuera de nuestras casas también prendiendo y todos siendo parte de alguna u otra manera de esta festividad y también invitando a otros, a personas que inclusive no conocen, a que puedan conocer. Con este video, lo que puedo decir a través de lo que preparamos con la Mora Silvana es lo hermoso que es ser parte del pueblo de Israel. Se pueden celebrar de diferentes maneras, podemos decorar más, decorar menos, pero lo hermoso es la esencia, es ser parte de Am Israel, ser parte del pueblo de Israel, seguir celebrando hasta el día de hoy estos milagros que ocurrieron hace miles y miles de años y en unas fechas específicas de nuestro calendario poder celebrar durante 8 días todos juntos en los países más remotos que ni siquiera puedes tener una idea, allá en Tailandia, en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, en Guatemala, en cualquier parte del mundo habrá un judío, habrá alguien del pueblo de Israel que estará celebrando este milagro. Y eso hace de que todos estemos juntos en sintonía y estemos juntos siendo parte de un mismo pueblo. Bueno amigos, espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado esta colaboración entre Mora Silvana y la chica hebrea. Si te gustó, danos like. Si aprendiste, suscríbete. Suscríbete a la chica hebrea, suscríbete a Mora Silvana. Seguinos en Instagram. La chica hebrea tiene un Instagram hermoso con un montón de videos que pone todos los días. Podés conocer la tierra de Israel, está precioso. Yo también comparto muchísima información todos los días en Instagram y por supuesto aquí en YouTube. Si te gustan estas colaboraciones, danos like, escribinos en los comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Hag Sameach! ¡Happy Hanukkah! ¡Feliz Hanukkah! Así es, Javerim, así es, amigos. Gracias por ver este video. Gracias, Mora Silvana, por este tiempo de poder grabar juntas. Realmente fue un placer. Y también les invito a que se puedan suscribir a mi canal, suscribir al canal de la Mora Silvana. Si quieren una segunda parte, si quieren aprender más, que hagamos videos juntas, entonces pueden poner abajo en comentarios, darle like. Seguirnos en todas nuestras redes sociales que hacemos contenido muy muy interesante para aprender sobre Israel. Así que desde aquí, desde Jerusalén, les envío a todos Hag Sameach, felices fiestas, que puedan disfrutar muchísimo y nos vemos pronto en el siguiente video. Mi nombre es Keren, este es mi blog La Chica Hebrea. Shalom Lekulam, Shalom para todos.